Fiscal General de la República Luis Martínez regresó al Centro Judicial. Para hoy estaba programada la audiencia preliminar en su contra por los delitos de omisión de la investigación y fraude procesal en el caso denominado Raíz Martínez. Sereno. He tenido un largo camino. ¿Usted cree que va a salir bien? Aquí a justicia y la verdad. ¿Cree usted que va a salir bien? He esperado mucho tiempo para este momento y estoy seguro que va a prevalecer la verdad y la justicia. Junto al exfiscal son procesados el empresario Enrique Rice, quien se encuentra prófugo, dos abogados y un juez, además del exdirector de intereses de la Fiscalía, Julio Arriaza, quien se entregó hoy en el juzgado y quedó detenido en Bartolinas. Sin embargo, la audiencia fue suspendida puesto que fueron presentados nuevos elementos de prueba. Les han dado 10 días de suspensión y va a continuar el 26 de octubre. No hemos tenido oportunidad de revisarlos, entonces hemos pedido una copia, nos la van a proporcionar ahora en la tarde y tenemos que verificar de qué se trata, ¿verdad?, para poder ejercer los derechos de la señora Claudia Herrera, que tiene calidad de víctima en este caso. Las nuevas piezas corresponden al caso en el que es víctima el padre Antonio Rodríguez, conocido como Padre Toño, por la supuesta revelación de escuchas telefónicas. Para El Noticiero, Adriana González.